distanced yourself from the whole thing. Muy buenas a todos, roleriños y roleriñas. Ay, bienvenidos a mi casa. Y bienvenidos a este stream extraño de lunes que voy a hacer. Que voy a hacer hoy, pues bueno, para contar un poquito. Para agradecer primero y para contar un poquito qué viene después. Y también, pues para. Para bueno, marcar sobre todo lo que va a ser el canal en verano. Que como sabéis, pues bueno, soy profesor y en verano tengo vacaciones, así que. Trataré de meter algunas cosillas que llevaba tiempo queriendo meter. Y así, bueno, pues también os vais preparando, por, para los que os interese, pues de todo lo que está a punto de llegar. Así que nada, voy saludando a la gente que está en el chat. Dios, ya se me colaron dos troles de primeros. Muy buenas, David Guayar, y muy buenas, JR. Buenas a Hobby Freaky, a Noca Identity y a MD Vic. Muy buenas a todos. Y me dice Hobby Freaky, enhorabuena, Meu. Gracias. La verdad es que, bueno, yo os contaré ahora, pero el Berkami ha sido para, no ha sido para corazones débiles, ni mucho menos. Pero bueno, estamos vivos que no es poco. Y bueno, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos a empezar primero por los agradecimientos, que yo creo que se lo merece, ¿no? Y desde aquí, antes de empezar el vídeo y contaros un poquito cómo fue el Berkami y cómo se pasa desde el otro lado, pues dar muchísimo las gracias, y diría en exclusiva, o casi en exclusiva, a todos los mecenas que decidisteis apoyarme en Malandros. Sé que es un juego difícil, sé que es la primera vez que me lanzo a esto y muchos no sabéis si soy capaz de hacerlo o no, y aún así me habéis dado la confianza, el proyecto ha salido. Al final, en plan, hasta las últimas horas, incluso puse el despertador para ver cómo estaba por la mañana, pero bueno, al final salió, así que nada, daros muchísimo las gracias. Y lo que queda ahora por mi parte, pues es trabajar y entregaros el juego. El juego ya está traducido al 80% y he empezado ya a hacer algunas probaturas con la maqueta. Mañana voy a visitar a la imprenta, porque primero vamos a publicar un proyectillo que ahora os hablaré de él. Y según lo que me diga, pues miraré, ya sabéis que al final va a ser cosido, a costa pues de subirle un poco el precio, pero bueno, no, la verdad es que no me importa, ya os lo dije que no hago esto para ganar dinero, así que si puedo sacar un producto de calidad, es suficiente. Entonces, mañana iré a la imprenta, a eso de las 12, y llevaré unas cosillas para imprimir, para ver cómo queda en papel mate, para ver cómo queda en papel brillo. Voy a ver también los sangrados, a ver si modifico los que ya venían en el libro o no, si los dejo. Bueno, cómo coge los colores el papel, voy a... Más que nada para ver que todo vaya bien. Y eso es uno de los motivos por los que voy mañana a la imprenta. El otro lo contaré más tarde. Me pregunta por aquí Quique Porta si ya está cerrado. Sí, se acabó el domingo, a las 10 de la mañana, 10:50 de la mañana se acabó. Pero, por supuesto, Quique, si te interesa, seguramente aún imprimiré algunas copias más. No creo que muchas más, porque el presupuesto es muy ajustadillo, pero bueno, seguro que alguna va para tiendas y tendrás, de todas maneras, en Tesoros de la Marca tendrás 3 copias, en Dungeon Marvels también tendrás 3 copias, en Draco Tienda también, y en Gigamesh tendrás 12 copias, si eres de Barcelona, para poder cogerlo. Y probablemente mande algunas más a distribuidor, así que... Yo creo que podrías conseguirlo. De todas maneras, si te interesa mucho, ponte en contacto conmigo, que seguramente alguna copia más puedo imprimir. Vale, vamos a saludar a los que vinieron después. A Hyuken 89. Hyuken, perdón, 89. Y aquí el mismo Quique Porta. Y bueno, sí que os quería contar un poquito lo que es sacar un Berkami, ¿no? Porque, bueno, yo creo que mucha gente ya dice que es algo fastidiado, que se sufre, pero bueno, no lo sabéis. ¿Hasta cuándo? El caso del proyecto de Malandro fue un caso, no sé si es igual al resto o no, pero empezó muy fuerte el primer día, con unos 50 mecenas aproximadamente, y luego el segundo día, tercer día, también tuvo pues 10, 8 mecenas, una cosa por ahí.
Pero luego estuvo muchísimo tiempo parado, ¿no? Entonces, un mecenas por aquí, uno por allá, uno que se iba, bueno, tampoco se movía mucho. Entonces, me dio muchas cosas que pensar. Muy buenas, casco oscuro. Me dio que pensar, pues, en retirarlo, en sacar tanto material como pudiera para enseñároslo, para tratar de convencerlo, pero al final llegué a la conclusión, junto con Oscar Peña, que desde aquí le mando un abrazo, y al manicomio rolero, pero sobre todo a Oscar Peña en particular, porque bueno, me aguantó muchísimas dudas y muchísimas conversaciones que tuvimos. Y llegué a la conclusión de que por mucho material que sacara, las cosas no iban a mejorar, ¿no? Al final, pues la gente apostaba por el producto o no. Yo ya lo había enseñado y lo había enseñado casi por completo. Hice partidas, demás. Entonces, en ese tiempo estuve trabajando en otro proyecto para tratar de limpiar un poco la cabeza, ¿no? De todo el Berkami, porque es una situación muy, muy, muy estresante. Muy estresante, quita horas de sueño. Aunque no lo quieras, te estás todo el rato dando vueltas a la cabeza si hiciste algo mal, si no, por qué está parado, por qué otros Berkami van bien, por qué otros Berkami fueron peor. Y te lleva a analizar muchísimas cosas. Y al final, pues, salió. Los últimos días fueron de locura, entró muchísima gente. Algunos días no tanto, otros días mucha más. Y bueno, al final se consiguió justo sobre la bocina. Y la verdad es que estoy muy contento y no me arrepiento de hacer un Berkami. Pero si me preguntáis ahora si vuelvo a hacer un Berkami, si lo volveré a hacer en cualquier momento, probablemente no en un momento cercano. Y no creo que vuelva a hacer un Berkami, a no ser que de verdad lo necesite, ¿no? Con lo poco que sacaré de este proyecto, que cuánto puedo sacar, igual 600, 700 euros. Ojalá. Veremos después cómo van los, porque bueno, me subió el gasto de la imprenta, además, a ver cómo voy haciendo las cosas. Y ese dinero lo utilizaré para sacar otros proyectos sin tener que pasar por Berkami. Porque la verdad es que me quedé muy agotado. Muy buenas, Miguel. Muy buenas, Vulcano. Y Cancuyo. Bueno, por cierto, las preguntas que me queráis hacer por el chat, escribir en mayúsculas y así las veo más fácil. Cualquier pregunta que tengáis sobre Berkami, cualquier pregunta que tengáis sobre lo siguiente que os voy a contar, y cualquier cosilla, que esto tampoco quiero que sea un monólogo, así que cualquier cosa que me queráis preguntar, adelante. Muy buenas, Bimukura. Vale, vamos a ver. Malandros está ya financiado, entonces ahora tengo que ponerme un calendario de trabajo, ¿no? Empezaré a trabajar en Malandros a partir de la semana que viene. Está traducido al 80%. Sí, justo David espera que terminara España. Sí, ya me lo estuve viendo también. Que parece ser que creo que al final somos primeros de grupo. Así que bueno, muy bien. ¿Qué hay en esta copa? Me dice David. Pues hay una Red Vintage. Una variante de la Estrella Galicia que tiene unos 8 grados, 8 y algo. Bastante potentilla, pero es muy, muy, muy rica. Dentro de un momento me irá por otra. Y bueno, está fuera, Malandros. Entonces, ahora, en el Berkami puse que estará entre octubre y noviembre. Yo espero que esté mucho antes. Ahora tengo el verano bastante libre, entonces me levantaré todos los días por la mañana y las mañanas las dedicaré a trabajar en Malandros. El proceso de maqueta debería ser rápido, pero como sabéis, o si no sabéis os lo digo yo, eres muy fan, Cancuyo, las bebidas que saco en los vídeos. Pues estoy intentando a ver si consigo que me promocione alguna bebida. Por ahora no lo he conseguido, pero esperemos que encuentre a alguna que por lo menos me mande unas cervecillas, ya que la saco aquí, aunque no me ve mucha gente, pero bueno. Bien. ¿Qué iba diciendo yo? Ah, sí, Malandros. Yo, la maqueta, el problema de traducir algo del español al inglés es que se alarga un poquitito la cosa. Se alargan las frases, se alargan las cosillas que ocupan 3-4 palabras en inglés. En español, para que suene bien, a veces te alargas un poco más. Entonces, la maqueta me va a dar problemas, yo creo, en el sentido de que ya está muy justa en la versión original. Entonces voy a tener que andar ajustando páginas. Además, muchas cosas vienen en orden. Bueno, hombre, estoy imbécil. Orden alfabético. Entonces tengo que cambiarlas, redistribuir todo un poco. Yo espero que no me dé mucho chollo la maqueta, porque al final no la tengo que hacer de cero. Entonces, pues, quitándole algunas cosillas que voy a mirar de mejorar.
Pero bueno, yo cuento con poder mandar los PDFs antes de septiembre, finales de agosto, que todos los mecenas lo tengáis en PDF. Va a pasar por una corrección mínima y luego me voy a pensar mandarla por dos. Me daría mucha rabia que tuviese muchas erratas. Es obvio que va a tenerlas, todos los libros las tienen, pero me gustaría acortarlas al máximo. Así que veremos cómo sale la primera revisión y decidiré la segunda. Y luego la impresión pues no debería tardar más de una semana o dos. Lo hago al lado de casa, en Coruña. Yo vivo en Ares, a 20 minutos de la ciudad de Coruña. Y allí pues sería donde imprimiría. Entonces tengo pensado que malandros, lo ideal es que estuviera en vuestras casas en septiembre. Pero he puesto octubre o noviembre porque no quiero retrasarme y es la primera vez que hago esto. Y aunque tenga ya experiencia en impresión, tenga experiencia en mundo de maquetación y demás, pues lo que no quiero es dar plazos que luego no pueda cumplir. Porque sé que fastidia mucho a los mecenas, yo como mecenas que soy también, y me fastidiaría bastante. Vale, me pregunta por aquí Quique Porta si Malandro se asemeja a otros sistemas. ¿A cuál dirías que se parece más? Pues se parece. La base del sistema es Drama System más PBTA. Es único, no hay ninguna mezcla que sea así parecida. Si me preguntas a qué sistema se parece, pues no te sabría decir muy bien. El PBTA, bueno, yo creo que ya lo conoce todo el mundo. Y Drama System, si no lo conoces, me costaría mucho explicarte. Explicarte no, me costaría mucho decirte a cuál se parece ahora mismo, porque yo creo que no se parece a ninguno. Es un sistema centrado en la narrativa y sobre todo en el desarrollo de personajes y en los problemas que hay entre un personaje y otro. Se centra mucho en esos conflictos, en querer algo de alguien y que ese alguien no te lo pueda dar y luchar por eso. Y luego el PBTA se reserva a las acciones procedimentales, que son las acciones de pelear, escapar, robar, correr, en las que se hacen algo. Y el Drama System se reserva más bien para las interacciones personales, para cuando quieres algo moral o algo, un deseo de alguien, quieres que alguien haga algo por ti, convencerlo, por ejemplo. Entonces ahí funcionaría el Drama System. Gracias, Roberto, por las felicitaciones. Muy buena, Silvano. Me invita a Cancuya, a Valencia. Pues me fastidia mucho porque iba a ir a las Rolling Quart, que ahora se llaman de otra manera, en Valencia este año, pero me acaban de decir las fechas y estoy de crucero. Entonces no puedo ir ni a las TDN ni a las Rolling Quart, que me fastidia un huevo. Pero a Valencia tengo que ir, a Málaga tengo que volver y probablemente esté en las. No me acuerdo ahora cómo se llaman. Voy a estar. Bueno, creo que voy a ir con los chicos de Edge, pero no lo sé, tendremos que hablarlo. No sé si se llaman las Gen Con, puede ser. Unas de Madrid. Esperad que lo mire y lo confirmo. Y allí sí que voy a estar. Pero no sé si se llaman Gen Con exactamente. No. Bueno, no sé cómo se llaman. Son en diciembre, creo que coinciden con la rolea. Y no sé si voy a ir, si no. Ya veré cómo lo hago. No, no es Gen Con, no sé cómo se llama. Ay, qué rabia. Espera, que igual lo encuentro. Son las. Unas jornadas que se hacen en Madrid y que coinciden también en diciembre. Game On, coño, Gen Con. Parezco imbécil. Las Game On de Madrid. Ahí es donde voy a estar. Vale, una pregunta que me gusta mucho. Hombre, por supuesto, a Tosin. En cuanto vaya por Madrid. Aparte, yo tengo una cosa, y es que cuando voy a las. cuando voy a las jornadas de rol, yo no juego al rol y no dirijo. En plan. En las TDN y las roleas del año pasado que fui, dirigí una partida oficial. Contando las dos, ¿eh? Una partida oficial y jugué dos. Yo voy a tomar cervezas, a estar con la gente rolera, a charlar, a salir por ahí a tomar unas copas. Es a lo que voy. Si luego tengo tiempo pues para jugar, pues juego. Pero no suele ser lo habitual. Vale. Ahora que el Verkami se ha cerrado y supongo que puedes hablar un poco más libremente, ¿qué tenías pensado añadir en la meta de material digital? Bueno, Vulcano, mira. Las metas todas que puse van a salir. Lo decidí a la mitad, lo iba a anunciar, pero es que necesitaba desconectar un poco el proyecto porque me estaba agobiando muchísimo en la mitad y no sabía si eso también iba a empujar a la gente. Empecé a pensar que ya más de lo que hiciera no iba a servir. Tenía que esperar los últimos días y darle el último empujón, así que desconecté un poquillo.
Metas digitales, material digital. Eso lo voy a hacer para todos mis juegos. Luego voy a anunciar que se va a abrir dentro de muy poco la página web. Os explicaré un poquito cómo funcionará también. Recordadme, no sé si me olvida. El material digital para jugar a Malandros, aparte de la ficha de personaje completamente editable y además por capas para que el mismo archivo nos valga para print friendly y no. O sea, para que no nos gaste tinta o si la queremos imprimir guay, pues que salga, que la diseñé yo y además gustó bastante cuando la llevó Oscar a Gigamesh. Pues iba a hacer un esquema para ir llevando el orden de las escenas, muy parecido a lo que tiene Lovecraftesque. Que por cierto, pronto sabréis cosas de ese juegazo. No lo voy a sacar yo, por desgracia, pero he tenido que ver en las negociaciones, así que pronto sabréis algo más. Y voy a hacer algo, quería hacer algo muy parecido para que se pudiese ir llevando la cuenta de estas historias. Y luego quería plantearme tal vez hacer un Google Docs base para que todos los jugadores pudieran verlo, como una especie de tablero virtual muy sencillito, pero para que se pudiesen llevar esas cosillas rápido. Y eso era en principio lo que iba a hacer más, luego hacer todas en digital, cada hoja de personaje por separado según la profesión, según el tipo de personaje, que es como se llaman en Malandros. Y lo voy a hacer, pero evidentemente lo haré cuando tenga tiempo. Igual que los suplementos de los que tengo derechos, los sacaré probablemente en formato PDF, muy baratitos, en torno a los 2 euros, ya veré cómo me muevo, veré el precio, igual, no sé. Va a ser baratito. Y también voy a dar la opción de comprar los grapados si alguien los quiere. En plan, tipo como están haciendo ahora súper bien, por cierto. Desde aquí mis felicitaciones a los enecos de Grapas y Mapas. Y creo que también está Ramón. Bueno, no sé quiénes están en el proyecto, pero desde aquí mis felicitaciones porque son un ejemplo y lo están haciendo muy, muy bien. Y bueno, sacaré en formato así. Pero van a salir todos los lo que he dicho en Malandros, menos las ilustraciones de más, claro. Que eso ya pues no tendría presupuesto para ello. Así que nada más. ¿Qué más por aquí? Víctor, enhorabuena por Malandros, estoy muy contento. ¿Cómo fue el tema de ánimos? Que pareciera que no fuera a salir y de repente la explosión que tuvo. Bueno, pues ya lo dije al principio. Belén 123. Fue fastidiado. No te voy a decir que no. Fue un altibajo continuo y me llegó a afectar al sueño. No voy a ir de víctima aquí, no es que no durmiera, no. Pero sí tardaba más en dormir. O me despertaba, a veces tenía pesadillas así un poco leves, ¿sabes? De pues, cálculos, o cómo voy a maquetar esto, o cómo voy a traducir esto. Yo soy muy, muy obsesivo en esas cosas y pues, por ejemplo, para el juego que os voy a presentar después, para traducir el título, eché como un día decidiendo cuál era la mejor traducción, hablando con el autor, y aún así he tenido que hablar hoy con Pedro para darle el último toque y ya ponerle el título final. Me obsesiono mucho con las cosas porque quiero hacerlas muy bien, entonces me afectó bastante en el sentido de que sobre todo a mediados, cuando vi que no iba a salir, pues me fue fastidiado. Pero bueno, no, acabamos de empezar hace nada, Neko. Estoy quemado. No es del sol, debe ser de la cerveza. Pero bueno, y de los focos que tengo aquí que me dan un calor de la leche. Tengo uno aquí y dos aquí para que el croma no moleste detrás. Pero bueno, después del final lo afronté con mucha fuerza. Me vino muy bien descansar unos 5 o 6 días por el medio del Berkami y coger fuerzas para un último empujón. Y bueno, al final funcionó, así que muy bien. Y nada más. Nada más. Así que bueno, eso es lo que tengo pensado para Malandros, eso es lo que tengo pensado para él. Ojalá pueda estar en septiembre, yo creo que sí. Pero bueno, también depende mucho de cómo vaya la vida. Además, trabajaré todas las mañanas en verano, menos fin de semana. Así que todo lo que pueda ir avanzando. Y eso, que las metas van a salir todas, tarde o temprano, para que le interese. Y estoy planteándome muy mucho hacer settings españolas y settings de Cthulhu. Setting españolas, tenía pensado el ambiente kinky de Madrid, de los 80. Y ya que la serie de Fariña está muy de moda, pues también podría llevarlo a Riada Arousa, incluso a la época de la droga en Galicia. Y incluso pues meter algo de los mitos. Pero bueno, eso iremos en el futuro. Si el juego vende bastante potable, pues sacaré muchas más cosas. Me dice por aquí David que estoy quemado de la selección. Bueno, pues hoy fue para morirse el partido, pero bueno, al final también ha salido bien. Como Malandros. Bueno, entonces hasta aquí. Si no tenéis ninguna pregunta más de Malandros,
Yo creo que podemos mover. Dice Meleren, la época de la droga en Villa García se refiere ahora. Pues sí, podría ser ahora también. Pero bueno, ahora está el tema un poquitito menos gracioso de hacer un setting, ¿no? Y sí, ha ganado España, Roberto. No, ha ganado, ha empatado a dos, perdón. Pero con la carambola creo que ha quedado primera de grupo al final. O sea, una chiripa de la leche. Bueno, ha quedado primera. Bueno, vamos allá. El futuro de Hills Press. Estoy un poco nervioso porque, como ya os dije, desconecté un poco de Malandros durante la campaña cuando ya vi que sacar material no funcionaba. Necesitaba desconectarme, pero yo desconecto trabajando. Entonces estuve negociando una pequeñita licencia y estuve pensando en qué hacer para estar más en tiendas, ¿no? Para empezar con proyectos que la gente pueda ver, que vea el trabajo que hago, que vea si le gusta o no. Y a partir de ahí, decida si vale la pena comprar los juegos de The Hills Press o no. Entonces voy a sacar una serie de juegos pequeñitos, 50-60 páginas, en formato A5. Pensé en hacerlo grapado, pero no. Lo voy a hacer tapa blanda, pegado, Colapur. Y van a salir a un precio muy económico. Estoy ajustando en el precio, pero mi idea es sacarlos a 9,99 el formato físico y a 2,99 en PDF. Entonces, he estado negociando varios juegos que a mí me gustan. Y uno de ellos tiene que ver con este dibujito que tenéis aquí atrás, que no es del juego, pero es de la temática. He hablado con el autor. Bueno, hemos estado charlando y me he leído el juego y... Sí, el físico siempre incluirá la digital, a croma. David, por ahora, en esta serie pequeña, haré como hacen los de Other Selves, pediré que me manden un correo con la factura de compra y mandaré el PDF sin ningún tipo de problema. PDF perfectamente marcado, con marcadores, un PDF de calidad, vamos. Con hipervínculos, links a distintas páginas, según hablemos de una cosa o de otra. Eso va a estar todo bien cuidado. Y nada, estuve trabajando y he conseguido dos licencias y estoy trabajando para una tercera. Ojalá sea Mountain Witch, David, pero los juegos están nuevos, los juegos que salen en Kickstarter no cogen el teléfono, iba a decir, no contestan a los correos. Lo he intentado ya con muchas cosas y o están otras editoriales ya detrás, editoriales que se dedican a comprar licencias y acapararlas, o directamente ni te contestan, ¿no? Entonces tienes que hilar muy fino. Y bueno, pues poquito a poco iremos subiendo, ¿no? Pero yo creo que esta serie de juegos pequeños, que aún estoy buscándole el nombre dentro de las líneas que sacará de Hills Press, estoy pensando en pequeños tesoros. Y bueno, uno de ellos, os voy a enseñar ahora un poquito, se llama Blood Dark Thirst. Si os fijasteis en las redes de The Hills Press, que por cierto, podéis seguir ahí arriba, he estado promocionando a un autor que se llama Venger Satanis, que tiene bastante fama en Estados Unidos por ser el creador, entre otros suplementos, de estos suplementos. Dirige como un puto jefe, el manual de jugar como un puto jefe o jugador como un puto jefe, que están en drive-thru y venden bastante, podéis echarle un vistazo. Y es un autor que también tiene un juego que se llama Alpha Blue, bastante conocido. No os dejéis guiar por el primer impacto. Vale, es un juego con dibujos muy voluptuosos, de mujeres muy voluptuosas y demás. Bueno, es un tono de parodia del sci-fi de épocas pasadas. Podéis echarle un vistazo. Y estuve hablando con él y hay un juego que me interesa mucho. Y es este, Blood Dark Thirst. Os voy a enseñar un poquitito las ilustraciones. Vais a flipar, ¿vale? Están muy guapas. Y es algo que ya tengo, bueno, que ya tengo atado, la licencia es mía, así que saldrá, espero, a finales de año. Igual un poquito antes, pero bueno, os enseño un poquitito para que veáis la portada, ¿vale? Es esta que tenéis aquí. Es un juego de vampiros. Pero se describe, ahora mismo no me acuerdo la frase, ¿vale? Pero se describe algo así como todo lo divertido de chupar sangre o todo lo divertido de ser un demonio y fuera toda la demás basura. ¿Cómo enfocamos este juego?
Este juego lo enfocamos. Yo soy un amante de vampiro. Soy un amante de vampiro, del lore de vampiro. Más de nuevo mundo de tinieblas que de viejo. Ya cuando empezaron a meter todas sus historias y movidas raras, ya se le fue mucho la olla, ¿no? Pero el lore básico, coger el lore básico y leerlo, a mí me gusta mucho. ¿Qué problema tengo con vampiro? Que me parece un sistema atroz. O sea, si no he jugado más vampiro, es porque la única vez que he jugado, y es la única partida que tenéis en el canal, casi me explota la cabeza. Con tantos dados y tira 400 dados y los poderes suma, gasta un punto de sangre y suma uno aquí, no sé qué, que se tiene que hacer así, el otro tira resistencia y no sé cuántas. Me resulta frustrante y me resulta bastante... Y esperad que quite el chat, dejádmelo poner aquí, porque si no, no os voy a leer y querría leeros. Un segundito. Copiar, vamos para aquí. Y pegar referencia, aquí estáis. Muy bien, vamos a poner el chat por aquí. Y bueno, eso. Soy de los que piensan que una de las mayores bromas en el mundo del rol es cuando le pusieron al sistema de vampiro el sistema narrativo. Casi me parto de risa. O sea, de narrativo no tiene nada. Y claro, yo cuando compré este juego, yo ya lo tenía pues cuando salió, que era una versión más reducida de lo que es ahora, la sigue ampliando, me flipó. Porque es un sistema súper sencillo, se basa en... si sabes hacer algo muy bien, tiras 3 dados de 6. Si sabes hacer algo normal, 2 dados de 6. Si no sabes hacerlo, 1 dado de 6. Y luego puedes poner un penalizador de 1 dado de 6 o poner otro. O sea, ya. Es tan sencillo como eso. Luego hay un sistema de puntos de sangre para hacer los poderes. Os lo explicaré cuando ya lo tenga más traducido. Pero básicamente, funciona así. Así de sencillo. Y además tiene una serie de tablas aleatorias, modo OSR, para hacer partidas al vuelo, para escoger poderes al vuelo. Hay unos 20 poderes, le añadiré unos poquitos más. La ambientación ocupa muy poquito, la expandiré un poquito más. Y estoy negociando con un escritor de aventuras muy, muy conocido y al que además yo idolatro, para que me haga una aventurilla para el juego. Así que yo creo que es un juego que va a molar mucho. Y os voy a enseñar alguna ilustración más, porque la verdad es que son flipantes. Son flipantes. ¿Y qué voy a hacer para demostrar cómo funciona este juego? Pues voy a jugar la aventura que viene inicial, que es una aventura muy, muy de improvisar. Y la segunda que juguemos, voy a coger un módulo de vampiro y lo voy a jugar con este sistema. Para que veáis que se puede jugar tanto, como se diría en inglés, standalone, o como autojugable. O podéis utilizar el sistema y aprovecharlo para jugar vuestras partidas de vampiro favoritas sin que a los jugadores les salga espuma por la boca. Voy a ver si me pasó alguna pregunta por arriba. Y a ver, no quiero decir que es una mierda el sistema, Beleren. No me malinterpretes. No quiero decir es una puta mierda, no lo tocaría ni con un palo, no. Pero yo creo que ha envejecido muy mal. En el sentido de que a la gente que es muy fan de vampiro, cuando tú juegas con ella, si eres un novato, te has perdido. No, no es narrativo, MD Vic. Bueno, tiene un sistema narrativo. Se parece mucho a... Bueno, mucho. Tiene similitudes, si alguno de vosotros ha jugado a Cibersalles, si no, ved la partida que tengo yo. Tiene una similitud, aunque no. Se escapa un poquito, pero sí es un sistema sencillo. Pero... No es narrativo 100%. Aunque sí, si me gusta a mí, sabes que va a ser un toque narrativo. Pero tiene situaciones para resolver combate y demás. O sea, es autojugable. Todos los juegos que publique en esta línea tienen que ser autojugables. Van a ser siempre un poco de mi estilo. No voy a sacar un mazmorrero puro y duro. Eso no va conmigo. Sé que si quisiese vender, tendría que irme a eso. Porque a la gente pues, le sigue encantando jugar a lo mismo que hace 30 años. Sigue gustando, en España es así. Y a mí también me gusta jugar a Dungeons and Dragons hasta 3.5 a veces. Pero yo soy fiel con mi estilo. Aquí ya lo dije mil veces. No lo hago por el dinero. Y al no hacerlo por el dinero no puedo hacer algo que no me guste. Porque si me pongo a traducir un juego que no me gusta porque venda, no necesito vender. En el sentido de que no necesito vender 4.000 copias. Lo que necesito es que el juego no me dé pérdidas y me deje seguir alimentando otros proyectos. Y ya. Entonces siempre me puedo permitir más riesgo que otra gente que se dedica exclusivamente y vive de esto, ¿no? Por eso saco esta clase de juegos que probablemente nadie lo sacaría.
Porque bueno, a mí con que me llegue para pagar la impresión, con que me llegue para sacar un poquito, como ahora con Malandros, para poder utilizar en otros juegos, pues con eso yo ya tiraría. Sí, es una buena comparación, Beleren, el compararlo con Cthulhu Oscuro. Es un sistema muy sencillito. Ya te digo, si sabes hacer algo muy bien, 3 dados de 6. 5 y 6 son éxitos. Y luego, 2 dados de 6 si sabes hacer algo normal, como un humano. Y 1 dado de 6 si no sabes hacer algo bien, si eres bastante cojillo. Luego hay modificadores. Y además, cuando utilizas los poderes, te potencian, pues te duplica el daño. Son cosillas así. Cogen algunos de los poderes de vampiros, otros son propios. Pero ya no es tanto rollo como cuando usas el poder, el otro tiene que tirar dados de defensa más compostura, más no sé qué, más mil historias. En plan, es más inmediato. Se soluciona todo muchísimo más rápido. Los juegos MDB que saque yo siempre van a tener algo narrativo. Eso es así. Va conmigo. Y bueno, os voy a enseñar la última. Para que veáis que el arte es brutal. Este será a color. Bueno, el que voy a sacar ahora, que ya os diré, y que probablemente tengáis en tiendas en julio ya. Es blanco y negro. Pero este va a ser en color. Y trataré que no pasen de 9,99. Yo creo que es un precio bueno. Y lo ofreceré en la web, que hablaré ahora. Siempre con gastos de envío gratis. Para quien quiera comprármelo a mí directamente sin tener que pasar por distribuidor. Pero por supuesto, tengo pensado ofrecérselo a las tiendas online que me han apoyado en Malandros. Siempre tendrán copias de mis libros. Siempre que ellos quieran. Y además, empezaré a distribuir con Sombra. Para que también me vean un poquitito en tiendas. Ese es el plan. Vale, ¿qué más? Me pone Nock Identity. Me encanta cuando te pones bruto. Es una puta mierda y no lo tocaría ni con un palo. No, a ver. No, no me gusta faltar al respeto a los juegos y no me gusta faltar al respeto a la gente que juega los juegos. Yo creo que el rol es diversidad en el sentido de que puedes encontrarte a gente que yo he hablado con gente. Cuando he ido a una tienda a promocionar Malandros y me han dicho, buah, tal, es que he vuelto a jugar al rol después de muchos años, a Dungeons and Dragons. Y yo dije, hostia, que Dungeons Quinta es verdad que está pegando muy bien. Hasta yo, que no soy un tío mazmorrero, Dungeons Quinta me flipa y tal. Y me dijo el chico, ¿qué dices? Eso es una mierda. Estamos jugando a Advanced Dungeons and Dragons. Y dije, oh, la hostia puta. Que bueno, pues hay gente para todos gustos, en plan, gente que sigue jugando a juegos de hace 30 años, 40 años, y les mola eso, y seguirán comprando eso. Y todo mi respeto, cada uno juega en su casa a lo que se divierte, a lo que le divierte y a lo que le mola. Evidentemente, no, no os voy a engañar. No jugaría a Advanced Dungeons and Dragons ni aunque me pongan una pistola en la cabeza. Antes prefiero, no sé, no soy creyente, pero prefiero subir, ascender a los cielos y ir con quien me esté esperando arriba a ponerme a mirar 40 tablas para pa jugar. Pero yo entiendo que hay gente que le mola y, joder, de puta madre, ¿sabes? Perfecto. Pero probablemente nunca saque ese tipo de juegos yo. Pero hay otras editoriales que están más que dispuestas y que hacen muy buen trabajo. Vale, dice Roberto que insiste, está dispuesto a pagar hasta 10 euros. Yo creo que es importante poner un juego, ya te digo, apenas me va a dar dinero porque pues, del que voy a sacar ahora, imprimir 100 copias, me va a salir sobre 200 euros. Así que las distribuidoras sabéis que se llevan el 50%. Y a las tiendas online les haces un descuento sobre un 35%. Así que bueno, le ganaré a los que me compren desde la web, que venda yo. El resto pues... Le iré pillando cachillos y tal, pero bueno, que me llega de sobra. Y bueno, esto es Blood Dark Thirst. Os contaré más de ello pues, cuando salga Malandros. Hasta que no salga Malandros, no volveré a trabajar en este juego. Tengo la traducción solo de la parte de la ambientación. Y luego, pues, me pondré en contacto con. Estoy ahí negociando con un escritor muy conocido. Sería un placer que me hiciera una aventurilla cortita. Y eso es lo único que tocaré hasta Malandros. Hasta que cuando acabe Malandros me pondré con este. Mira, una buena idea, sí. Beleren dice 1-2-3 que él juega vampiro con el sistema Vampire City. Muy guapo. Muy buen sistema. Y un juego muy infravalorado. La mayoría de las cosas que hace con barba es la hostia. O sea, esos chicos son muy buenos. Bien, pues fuera. Blood Dark Thirst. Y vamos ahora con lo que os vais a poder encontrar en tiendas, muy probablemente finales de julio,
Pero voy a hacer yo una preventa previa en mi página web, la página web de The Hills Press, perdón, que va a estar muy prontito en el aire. Así que, no es Reverte el escritor, David. Para mí es mejor que Reverte. Y bueno, estuve trabajando en un juego que me flipa y el que pronto veréis partidas en el canal. Y ya lo tengo traducido. Estoy en fase de maqueta, donde el gran Daniel Gimbert está acabando de mandarme unas ilustraciones que vais a flipar. Y ese juego no es otro que A Single Moment, en inglés, de Toby Abad. Y que yo traduje para el español como Un Momento Único. ¿De qué va este juego? Bueno, pues este juego es un juego narrativo con dados, en el que empezaremos todas nuestras partidas con dos samuráis. Es un juego para dos jugadores. Empezaremos la partida manejando a uno de esos dos samuráis, frente a frente, y a punto de batirse en duelo. Se presentarán los dos personajes y a partir de ahí, por flashbacks, jugaremos por qué han llegado a esa situación. Hay cartas, hay dados y mucha diversión. El sistema, ya lo veréis cuando estemos jugando. Es un sistema en el que se van ganando tokens de elección, tokens de cicatrices y tokens de odio. Esos tres tokens, cuando lleguemos al momento final, van a tener una penalización o van a tener una bonificación. Se van a tirar los dados y es algo parecido en el final de todo, ¿vale? No se parecen casi nada, pero en el final es el sistema de fiasco, ¿no? Un poco al de Nuestra Mejor y Última Esperanza. Y iremos jugando flashbacks en el que va a haber varios momentos. Uno de ellos es el momento en el que aún confiábamos el uno en el otro. Vamos a narrar una escena en la que los dos confiábamos el uno en el otro. Luego va a haber otra escena, el momento en el que cruzaste, te pasaste la raya, donde uno de los dos samuráis se va a pasar de la raya. Y luego un último episodio de promesas incumplidas. Bueno, lo iréis viendo, pero vamos jugando a una serie de episodios donde construimos una historia entre todos. Y no te marches. ¿Quién dijo? Dos personas de Cthulhu. Esa es mi esperanza. Dijo Nock Identity. Bueno, hay algo parecido, que es Cthulhu Confidential, pero no te vayas porque igual te das una sorpresa. El caso es que, bueno, se apoya en la historia de los samuráis y en las siete virtudes del samurái. El honor, bueno, ya las veréis. Y tenemos que respetarla siempre en nuestra historia, ¿no? Y al final, cuando ya hemos reconstruido todo, llegamos a ese duelo final una vez más. Y según todo lo que hayamos narrado, los que hayamos ganado en una escena, hayamos perdido en otra, se cogen los tokens de cicatriz, los tokens de elección, todos esos tokens, se convierten en dados y se tira. Y a partir de ahí se van perdiendo ventajas, se van perdiendo hasta que uno se queda sin ventajas y ahí puede recibir una estocada mortal. Si la recibe con los dados, describimos cómo acaba nuestra historia y se terminó. Y eso es un pedazo de juego. Fue nominado a los Indie Groundbreaker Awards en el 2017 como mejor sistema de juego y es una brutalidad. Probablemente para la semana veáis una partida entre Fada y Pedro. Yo solo estaré haciendo de árbitro. Y luego jugaremos una partida Oscar y yo para enseñároslo. Pero probablemente ya te entiendas. Lo voy a sacar muy rapidito. Muy, muy rapidito. No son de póker, David. Las cartas vienen con el juego. Y voy a intentar, si me van el presupuesto, tenerlas impresas también. Pero vienen en la parte de atrás para imprimirlas. Son cartas especiales. Las siete virtudes son las siete cartas de virtud. De las virtudes del Bushido, de las virtudes de esos samuráis. Y luego otras tres cartas, que son cartas de tema, que se llaman. Ya las veréis. Y además, las últimas partes de este libro, porque no a todo el mundo le gustan los samuráis, pues van a venir settings aparte. Uno, el salvaje oeste. Otro, la ópera espacial. Otro, rom-com, comedia romántica. Otro, acción pulp, acción trepidante pulp. Y creo que me queda uno más. Es solo para dos jugadores, sí, efectivamente, Anthony. Para dos jugadores, sin master. Sí, son settings muy chulos. Y además hay más que voy a sacar después engrapado. Y va a tener una sorpresa el juego. Pero solo os digo que vais a poder crear todo el material que queráis. Y probablemente haga concursos. Y los que hagan los mejores settings son settings de una hoja. Solo tenéis que cambiar cuatro cosas y ya se adapta al resto de las mecánicas del juego.
puede que haga un concurso y publique los mejores. Y uno de ellos podría ser Cthulhu, por supuesto. Así que en principio van a venir esos. Dejadme mirar, porque os los digo fijo, porque creo que se me queda uno. A ver, a ver. Vienen. Pam, pam, pam. Ah, Destino de Caballero. También, justas y demás. Sí, señor. Salvaje Oeste, Destino de Caballero, Acción Trepidante Pulp, Space Opera, Ópera Espacial, perdón, y Romcom, Comedia Romántica. Así que una de las cosas que quiero de The Hills Press es que mis juegos no queden olvidados. Que todo el rato estemos haciendo cosas. O yo, o vosotros. Y que saquemos, que la página web esté continuamente en actualización, que se estén colgando materiales y sobre todo hay cosas que yo creo que las editoriales no agradecen y es cuando la comunidad crea contenido para ellas. Y yo sí lo voy a agradecer. Y con este tipo de detallitos pues vengo publicando en grapado o incluso añadiéndolo en un futuro suplemento, pues por qué no dando premios de otros materiales de editorial y demás. Yo creo que es algo que hay que potenciar. Y vengo aquí con ideas distintas, o yo creo que son distintas, y me gustaría... ¿Cómo se mata pregunta David, ¿cómo se mata la gente en la comedia romántica? Pues imagínate. A mí se me ocurren mil movidas o mil historias. No tienes por qué matarla. Puedes humillarla, insultándola y dejándola mal delante de todos sus amigos o amigas, por ejemplo. Y ahí, pues, sería casi lo mismo. O a besos, como dicen por ahí. Según cómo se vea. Y bueno, ¿queréis ver un poquitito la maquetación? La maquetación es completamente nueva, hecha por mí. Aún pueden cambiar algunas cosillas, pero está casi casi. Mañana ya voy a ir a mirar, a hacer unas pruebas de impresión. Y es muy probable que para la semana las imprima y la semana siguiente ya las tengáis en tiendas. Pero ahora hablaremos de la preventa que voy a hacer. Vamos a enseñar un poquitito. Como siempre. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues por ejemplo. Esto. ¿Qué os parece la maquetación? Yo estoy bastante orgulloso de ella. Y bueno, los dibujos de Daniel Gimbert son, vamos, increíbles. Yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece flipante. Y es una maquetación, yo creo, muy limpia, directa, y que va a quedar muy chulo. Tened en cuenta que va partida al medio, vale, está hecha en pliegos. Iría partida al medio y hay que dejar los sangrados. Tengo que mirar si los sangrados son correctos. Pero, hombre, no sé si va a llegar David para el 7 de julio, pero mediados de julio yo creo que ya va a estar, ¿eh? Y bueno, yo creo que es un montaje bastante chulo. Os voy a enseñar alguna más. Pero bueno, como veis ahí, para jugar a un momento único, necesitaréis lo siguiente. Dos jugadores que estén dispuestos a interpretar el papel de samuráis que tienen un duelo por resolver. Está ahora mismo en revisión, por cierto. Puede que haya algún gazapo, pero bueno, está en revisión. Dos jugadores que estén dispuestos a interpretar el papel de samuráis, una hoja de papel para que cada jugador escriba los datos de su personaje, un buen número de dados de 6 caras por jugador, cuatro grupos de tokens, los tokens de elección, de odio, de cicatriz y por último los tokens de ventaja. Y para grupos que no estén cómodos con tokens simplemente lo pueden apuntar en la hoja. Y por último las cartas, se utilizan 3 cartas de temas clave, 3 cartas de personaje clave y 7 cartas de virtud. Me gustaría mucho entregarlas con el juego, las cartas impresas. A ver si hay suerte. Si no se me va mucho de presupuesto. Yo creo que las puedo imprimir. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Algún toquecillo más? Pues esta. Mirad qué dibujos. ¿Son bonitos o no son bonitos? Es un pedazo de artista. Dani, desde aquí un saludo. Y... ¿Veis? Por ejemplo, cosillas que hay que corregir. Partidas más largas o más cortas. Ese o más cortas tiene que ir abajo. Porque cuando queda así cor-tas, no me gusta mucho. Entonces eso es algo que aún hay que corregir. Pero bueno, son errores de maqueta. Así que eso los corrijo yo. No tienen que pasar a revisión. Pero bueno, como veis, es un juego que va a estar muy guay. Va a estar baratito. Y eso. Sin pretensiones de ganar dinero. Simplemente enseñaros que puedo hacer las cosas bien. Y la última... Os voy a enseñar, aquí tenéis. Voy a quitar el chat un segundito para que podáis ver bien el dibujo. Aquí. Verdaderamente brutal. Yo creo que... Y la verdad es que he invertido bastante dinero en las ilustraciones. No venían tantas en el juego original. Y por decisión expresa del autor y gracias que me lo ha dicho,
Me dijo que quería que le diese yo mi toque, se lo he dado y creo que ha quedado de lujo. Así es como empezaría el juego, ¿veis? La escena inicial, uno de los jugadores dice: mi nombre es Víctor, soy miembro del clan Kurosawa, esta es mi historia. Y luego el otro jugador dirá: pues mi nombre es Oscar Peña, soy miembro del clan Troll, esta es mi historia. Y a partir de ahí, de las declaraciones iniciales, es cuando vamos a empezar a hacer eso de ahí. Es durante tiempos de... Y describimos, pues, es durante tiempos de guerra, cuando Oscar Peña y yo nos conocimos por primera vez. Esta historia transcurre entre sangre, odio y lágrimas. Por ejemplo, el otro jugador dice: nos encontramos en el Japón feudal, 1614. Es invierno. Va el siguiente jugador: nos ha llevado 10 años llegar a este momento. Y ahí sabemos que los flashbacks no pueden pasarse de 10 años. Ahí. Esta es una historia de... Escogemos una carta de virtud. Honor. Por ejemplo. Esta es una historia de honor. Y a partir de ahí empezamos a jugar la partida. Ya hay amenazas en el chat. Voy a empezar a... Me amenaza Oscar Peña que me va a pasar por la katana. Vas a caer. Ya lo sabes. Me sé las reglas y... Bueno, te pasé el juego. No lo leas. Y nada, pues este es el juego, esta es la maquetación, espero que os gustara. Y en general, pues estoy muy ilusionado con sacarlo, va a salir muy prontito. ¿Cómo lo voy a sacar? Vale. Pues... la web espero que esté esta semana o la semana que viene. Va a ser una web de WordPress muy, muy ligerita. Donde voy a tener puesto el material descargable de los juegos que vaya sacando. Información y noticias. Y voy a hacer... Aún tengo que pensarme muy bien cómo lo voy a hacer. Sé que si mando el juego a distribuidora el lunes, por ejemplo, y ponen de fecha el viernes, pues hasta el viernes no sale, evidentemente. Probablemente también le mande copias a las tiendas. No sé si lo voy a hacer antes o después, tengo que mirar. Y mi idea es, una semana antes de que salga en tiendas, sacar una preventa en mi página, en la página web, donde todos podéis comprar el juego y os daré los gastos de envío gratuitos. Por correos, eso sí. Pero serán los gastos de envío gratuitos. Así los podréis tener lo antes posible. El PDF os lo mandaría al momento, porque sabría que me lo comprasteis a mí, entonces ya podría mandaros el PDF tal cual, lo tendrías ya en ese mismo momento. Y además, pues así yo pues, gano algo más que mandando a distribuidoras o tiendas, ¿no? Y incluso me podría pues, ayudar a imprimir alguna copia más, o bueno, ya veremos. Entonces, en principio, eso es lo que tengo pensado hacer para toda la serie de juegos que haga. Una semanita antes, sacarla a mi página, que la gente que quiera comprármela a mí directamente pueda. Y luego a partir de ahí... ¿Cuántas páginas tiene? Está en 56. Todas se van a mover en 50-60. Es lo que yo quiero que se muevan. Porque hacer un libro mucho más grande, venderlo a 10 euros, pues no me sería rentable, ¿no? Pregunta... ¿Nock Identity? Sí, están de más. Bueno, salió Sangre y Honor hace poco de No Solo Roll. Pero bueno, no tienen absolutamente nada que ver. Son dos sistemas completamente distintos y dos experiencias de juego completamente distintas. Aunque es un muy buen juego, ¿eh? Sangre y Honor también. Pero como ya os dije, no es solo esta temática. Tenéis más temáticas detrás del libro y más que van a salir. Ya lo veréis. Así que, al final, podéis usarlo tanto si os gustan los samuráis como si queréis una experiencia de juego para dos jugadores. Para esas tardes en las que no tenéis nada que hacer o decís, buah, pues vamos a jugar a este juego. Tú contra mí, te voy a fundir, por ejemplo. O no, vamos a jugar los dos y crear una historia chula. Nada de ir uno contra el otro. Se puede interpretar como un juego competitivo, como un storyteller o como un juego, sin más, de tirar dados y resolver situaciones como pues, Fiasco, por ejemplo, o Nuestra Última y Mejor Esperanza. Yo Sangre y Honor creo que es un buen juego, David. No sé, te voy a decir que tampoco lo leí, pero bueno. Si me leí Casas de Sangre y si utilizo el mismo sistema, pues yo creo que es un juego bastante potable. Ah, no te preocupes, Nock Identity, no. Di lo que... Aquí hay libertad absoluta. Pero te digo que hay más settings. Hay de vaqueros, de comedia, del espacio. Y más que tengo también. Los puedo sacar, pero irán aparte. ¿Vale? Porque para ahora, para el libro, si no se me iría de presupuesto. Y nada, eso, habrá una preventa, estad atentos a las redes sociales, si me queréis seguir por ahí arriba. Estad muy atentos porque la página web saldrá pronto y anunciaré las fechas, tanto en mi cuenta normal como en The Hill's Press, por si queréis comprarlo en cuanto salga. En principio va a ser una tirada pequeña, de unas 100 y pico, pero por supuesto si sale bien, pues se reeditará
y saldrá tantas veces como queráis. Ya os digo, si tesoros de la marca Dungeon Marvels, Gigamesh y Dracotienda, que son las cuatro tiendas que me apoyaron, quieren el juego, lo van a tener siempre. Así que por eso no os preocupéis. Vale. Pues creo que ya acabé con el futuro de Hills Press, así que ya sabéis. En este caso, hacemos un repasito muy rápido. Un momento único, este mes, vale, julio, muy probablemente. Malandros, esperemos que en septiembre, pero bueno, si no, octubre, noviembre, como había prometido. Y Blood Dark Thirst para finales de año. Esperemos que antes de Navidad. Esos son los planes cercanos de The Hills Press. Estoy negociando más licencias, pero bueno, necesito tener material sacado para que se fíen de mí. Yo creo que con esta maqueta se van a llevar una muy buena impresión y a partir de ahí, pues igual, podamos movernos ya por distintos temas. Y nada, si no tenéis ninguna pregunta más, cerramos este tema y vamos al canal en verano. Me voy a por una cerveza, vengo un segundito. Si queréis alguna pregunta, recordad escribirla en mayúsculas. Listo. Ay. Vamos allá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más os puedo contar? Vamos con el canal en verano. Bueno, el canal en verano, ahora que tengo bastante tiempo, probablemente cambie los horarios para las 10. Y trate, es una esa toalla rosa. Es que, no sé, me gusta el color. Y es que hace bastante calor, aunque estamos en Galicia. Y para no sudar y eso, pues... Pues supongo esta toalla tan bonita, rosita. Espero que os guste. Más me hace juego con mi gran moreno de piel. Vale. Futuro del canal. Quiero ser más constante. Ahora estoy anunciando las partidas un poco a trompicones. Bueno, fue también porque el Verkami fue bastante agotador. Y a veces pues dirigir me costaba un poquito más. Hacer las cosas me costaba un poco más. Entonces, ahora... a partir de la semana que viene, espero emitir fijos 3 días siempre. Siempre. Y algunos días 4. Los viernes están cogidos. Los viernes continuaremos esta semana con la campaña de Curse of Strahd, que está siendo, la verdad, muy visualizada, muy descargada en iVoox. Cosa que me flipa a horrores que la gente se descargue partidas de Dungeons. Aunque bueno, yo la hago bastante narrativa, eso es verdad. Y bueno, hay algún jugador por aquí por el chat, lo puede decir. Pero la verdad es que está siendo muy escuchada, está siendo muy vista y a mí me está divirtiendo muchísimo el grupo que tengo y me está divirtiendo mucho el utilizar esos personajes de ese pedazo de campañón que espero que Edge, que no la tiene en sus prioridades, es la tercera por la cola, espero que si por mí fuera les prendía fuego a la tumba de la aniquilación y se acaba Curse of Strahd antes. Me parece la maldición de Strahd en español, me parece un campañón. Y eso va a estar todos los viernes, a las 10:30. ¿Qué más tengo en mente? Pues si todo sale bien, el lunes de la semana que viene voy a abrir un reclutamiento en cuanto acabe este vídeo. Lo digo para la gente que quiera estar atenta. Los requisitos serán una buena conexión a internet, micro y cámara. Y que las cancelaciones se hagan el día antes como muy, muy tarde. Quiero ser constante y por lo tanto pues que alguien se me caiga 2 horas antes de la partida... Pues comprenderá que me jode todo, el trabajo que hicimos, no hay tiempo a buscar un sustituto, entonces eso sí que en el reclutamiento lo dejaré bastante claro. Y... Ay, mira, Almacenero nos dice que lo acompañamos en el curro. Pues la verdad es que a mí me encanta, lo de iVoox es una pasada, estamos ya por las 8000 y pico descargas. Y es una pasada, y cada vez lo cuido un poco más también. Así que me alegro que os acompañe.
Vale, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Va a salir un reclutamiento ahora mismo, en cuanto acabe el vídeo, para Lamentations of the Flame Princess. Y la partida va a ser No Salvation for Witches. No hay salvación para las brujas. No os esperéis más morreo. La mayoría de los escenarios son abiertos, a cielo abierto. Va a ser un 3-4 sesiones. Complicada en tema de decisiones. Cruda, sangrienta, violenta. Puede ser machista, puede ser feminista, puede ser hembrista, puede ser todos los espectros. O sea, es una aventura acojonante. Entonces, la gente que... Muchas gracias por la suscripción, sopa de cebolla. No os esperéis... o sea, no podéis esperaros nada a la partida. Puede ser una completa locura. Y vais a tener que tomar decisiones continuamente. Y es bastante sandbox. Entonces, ¿hace falta saber jugar a Lamentations? No. Os vais a tener que hacer el personaje vosotros, pero yo os pasaré las hojas para seguir. Y poco más, va a ser brutal. Entonces los lunes vamos a empezar con Lamentations. Y cuando acabemos vamos a colaborar con los chicos de Other Cells y hacer una partida de clásicos del mazmorreo. Eso para los lunes. Los jueves, este jueves, empieza de Génesis, el embargo. Ya partida que ya ha jugado Ignacio con Edge. Y yo la voy a hacer por internet. Vamos a darle un poquito de promo a ese proyecto. Y van a estar Oscar Peña, Iris y, si no recuerdo mal, David Guayar también. Además, sopa de cebolla, gracias que llevas 3 meses consecutivos suscribiéndote, muchas gracias. Y estamos ahí con a ver si encontramos otro jugador. Y va a estar muy chulo. Para los que no conozcáis de Génesis, os voy a enseñar ahora mismo el vídeo de introducción. Vamos a parar un momentito la música. Y os lo voy a poner para que lo veáis y me digáis qué os parece. El vídeo ya existe, pero le he puesto yo los subtítulos y un toquecito al principio y al final. Bueno, cosas que me gustan hacer a mí. De Génesis. Y aquí está el vídeo. Bueno, espero que lo disfrutéis. Desaparezco de aquí. They've taken this world from us, cast us into an uncertain future. Earth is no longer ours. It is ruined. It's time to stand up tall. Once we were the peak of evolution, bending the laws of nature to our whim. But our legacy has been taken from us. The rise and the fall. This is the age of a new breed. Every empire. The age of Homo degenesis. It's not over. It's not over. But there will come a day when we have to sacrifice everything. Bueno, espero que os haya gustado. Y ese es el vídeo que sonará en la partida. Y después de esta partida probablemente venga alguna más de The Genesis. Así que, bueno, estad atentos si os interesa. Empezaremos el jueves. Necesito hacer una lectura intensiva estos 3 días porque me va a hacer bastante falta. Es un sistema bastante complicadete. Y la ambientación es bastante complicada también. El libro es muy caro. Son 100 euros los 2 libros.
Pero yo lo decidí comprar en el momento en el que alguien que ya lo había comprado me lo enseñó y lo tuve en las manos. Es una pasada. Dibujos cada 3 páginas, dibujos brutales. Yo creo que es la mejor edición de un juego de rol que hay en España actualmente. Pero bueno, es una lectura complicada, ¿eh? Yo me lo leí porque, entre otras cosas, porque mi mujer fue quien me lo regaló y ya me preguntaba, yo me preguntaba ahora, ¿de Génesis? ¿Qué? ¿No lo juegas? Y yo, que sí, que ya voy. Pero cuesta, cuesta, es denso, ¿eh? Pero una vez lo lees, es una tremenda pasada. No, almacenero, ya lo tengo leído, ¿eh? Lo tengo leído casi todo. Tengo que repasar cosillas. Y tampoco entraremos en cosas del sistema muy, 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 muy específicas. Lo llevaré todo muy light. Y bueno, eso para los jueves. Los viernes, Curse of Strahd. Los lunes, por ahora, Lamentations. Y después, Clásicos del Mazmorreo, de los chicos de Otherselves. Vale. ¿Qué más tengo pensado en verano? Bueno, entre otras cosas fijas, está una partida del nuevo suplemento de la llamada Cthulhu Séptima, que es Petersen's Abominations. Que, bueno, sabéis que es Sandy Petersen, el autor de La Llama de Cthulhu, el original. Hizo ahora un suplemento con distintas aventuras. Pues vamos a hacer la última, con el grupo de los hijos de Dol. Es decir, con Corman. Laura no sé si va a poder jugar. Con Corman, con Pedro, con Oscar Peña, con Miguel. Y si no puede jugar Laura, pues veremos qué sale. La llamada séptima, que pronto va a ser publicada por Edge. Y va a ser la última aventura de ese Petersen's Abominations, que se llama La voz en el teléfono. O La voz del teléfono, algo así. Bandas callejeras, Cthulhu actual, en Dallas. Brutalidad, mitos. Eso no puede fallar. Así que esa será probablemente algún sábado. Ya veremos cuándo podemos coincidir, porque, bueno, jugar todos ese grupo por semana es casi imposible. Así que probablemente sea por el fin de semana, sábado, y probablemente de noche. Y eso es lo que tengo pensado. La de Clásicos del Mazmorreo igual la abro también para la comunidad. Y tengo ahí Delta Green también, con ganas de sacar otra partidilla como la que saqué en las Netcom. Así que, a ver qué puedo hacer. Igual una semana emito más de 3 días, pero lo mínimo que quiero hacer ahora es emitir 3 días para ir ganando estabilidad, para que la gente sepa a qué hora verme, porque bueno, tengo muchas más visualizaciones los viernes, y es verdad que es porque es Dungeons and Dragons, pero la gente también ya está esperando a que llegue el viernes a las 10:30, y como hacen otros, pues Rolazo, por ejemplo, que siempre emiten a la misma hora, los mismos días, y yo eso nunca lo hago. Entonces, a veces la gente no se entera de que estoy jugando, demás. Así que bueno, voy a intentar ser por lo menos un poquitito más justito. ¡Ay! Cierto, almacenero, que ya se me olvidaba. Sí. Probablemente la semana que viene no. Bueno, cabe decir que va a haber partidas de un momento único. Pero igual no las hago en directo, ya veré. La mía va a ser en directo, pero la de Pedro y Fada no lo sé. Igual también. Así que también va a haber por semana. No va. O martes o miércoles. El miércoles de la semana que viene acabamos la de El legado perdido de los chicos de Códice de Aventuras de la Marca del Este, que me está gustando mucho. Me dice David que le eche un vistazo al hack de Band of Blades. Sigo más de cerca esos proyectos de lo que puedo decir. ¿Y qué más? ¿Qué más estaba diciendo? Ah, Mundo de Tinieblas, por supuesto. Voy a dirigir Nuevo Mundo de Tinieblas, o Crónicas de Tinieblas, The Harvesters, para humanos. Lo voy a dirigir, a ver si para la semana o para la siguiente más. Así que eso va a ser fijísimo. Ya no me acordaba. Es que sé que aún quedan juegos, pero tampoco tengo tiempo a sacarlos todos, así que ya veremos. A ver, pregunta. Vulcano, pregunta referente a The Hills Press, pero no puedo hacerla antes, nada, ni perdón ni nada, tranquilo, Vulcano. ¿Crees que será posible hacer traducciones de módulos de la llamada? Yo trabajo mucho, ¿eh? Y me muevo mucho. Algo estoy haciendo, Vulcano, sí. No haciendo, pero tramando. Sí, ya me puse en contacto con alguna gente.
Pero no depende solo de mí, porque yo no tengo la licencia de la llamada Cthulhu. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿vale? ¿Y qué más, canal? Pues yo creo que ya no me queda mucho más. Estamos preparando un proyectillo. El señor Álvaro, el becario de la mazmorra Pacheco, yo, Sirio y Corman. Veremos cuándo sale a la luz, pero será un proyectillo entre los cuatro. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Le voy a hacer una entrevista al autor de Un Momento Único, Toby Abad, pero será escrita, porque no tiene sentido que se la haga en directo, porque luego tendría que subtitularla. Se la voy a hacer por escrito. ¿Qué más hay por aquí? J.R. Galvez me dice, ¿cuándo vienes al canal a dirigir Malandros? Que te prodigas poco. Es que, si te soy sincero, no tengo mucho tiempo en ir a otros canales. Siempre que puedo, siempre que me invitan voy. Pero claro, tengo tantas cosas que quiero hacer que si voy a otros canales pierdo de hacer yo los proyectos que me apetece hacer. Pero bueno, no descarto nada. Podemos juntar fechas y me paso sin problema, J.R. Ya lo sabes, ya he ido antes a Nowloading, por ejemplo. He estado con ellos por ahí. Creo que he ido al canal del Vengador también, de Corman. Y he estado en el de Lord Guzmán también. Pero podemos cuadrar fechas y no tengo problema, J.R. Y en principio nada más. Estoy mirando de hacer otro proyecto también con Sirio. Pero bueno, ese aún no hemos hablado mucho. Pero ese sí que creo que eso va a ser algo muy novedoso y muy, muy nuevo. Y no sé si tanto novedoso, pero sí bien hecho. Como yo tengo en la cabeza las cosas. El caso es que lleguemos a algo en clave. Pero estoy trabajando en ello, como decía aquel. Un policía de Triana, J.R. Bueno, yo... El acento andaluz me sale casi natural, así que... No tendría ningún tipo de problema. Y estuve jugando también el canal de J.R. y que casi se me olvida una partida de Cultos Innombrables, si no recuerdo mal. Muy chula. ¿Qué más? ¿Qué tengo por aquí? Me dice... J.Rocemapa. Yo te conocí por las partidas de Aquelarre, pero me quedé... Porque las partidas que llevas me parecen geniales. Buen trabajo. Muchas gracias. Y Aquelarre. Me estoy leyendo Exmundo Tenebrae. Con eso te digo todo. Ha salido en votaciones hace poco que a la gente le gustaría ver dos campañas. En verano no es buen momento para iniciar una campaña, pero en invierno habrá dos campañas en el canal. Aparte de la de Curse of Strahd, o Huida de Innsmouth o Exmundo Tenebrae. Cualquiera de las dos. Veremos cómo lo hago. Pero sí, en cuanto llegue septiembre, otra campaña para el canal. Miguel me pregunta, ¿algo de Agentes de la Noche? Sí. Agentes de la Noche va a volver y va a volver fuerte. Probablemente con el suplemento de Sarovnik, Cuarteto, no sé, es jodidísimo de pronunciar. O de Dubai Reckoning. Cualquiera de las dos, volverá. Aunque igual me animo y continuamos con esa partida que empezamos. O puede que hagas a continuación mismamente. Mi madre, 48 personas viéndonos. Uy. Qué nervios. Muy buenas a todos y hablad por el chat, no seáis... Incluso si es para insultarme o algo así, también dais un poco de vidilla, así que nos cortéis. Vale, ¿qué más? Tengo que contaros... Pues en principio, poco más. Poco más que contaros. Ah, bueno, se me olvida una campaña que seguro que voy a jugar. En cuanto Edge saque los harapos del rey, esa campaña se empezará en el canal. Fijo, 100%. Esa, vamos. Lo que no sé es si hacerla en Fantasy Grounds o no. Ahora que Dan, si no lo conocéis, mirad las partidas de Vampiro que nos acaba de dirigir, o las partidas de Dungeons and Dragons, y fliparéis con los temas que hace de Fantasy Grounds. Entonces, casi no sé si no mudarme a Fantasy Grounds para este tipo de campañas, porque me es mucho más fácil pasarle las ayudas a los jugadores y todas estas pescas.
¿Qué tal, Damián? Buenas. Sí, hay mucha gente hoy. Mazmorrero. No me llames eso, JR, que sabes que no lo soy, hombre. Aunque a veces un poco de mazmorrero me viene mal. ¡Ah! Se me olvidaba. El día 20 y pico viene uno de los roleros más infames de la comunidad a dirigirme. Dejadme deciros el día, que lo tengo apuntado en el móvil. El día 4. No, 17. ¿De julio? Martes. Viene el señor Sergras a dirigirnos Solomon Kane al canal. Así que me viene a devolver la partida porque, bueno, sabéis que No Loading, entre otras cosas, no sé si alguien de No Loading me está escuchando ahora, les está yendo también el canal porque, bueno, la segunda o la tercera partida más vista es la que yo he ido a dirigir allí. A ver, de mi fama ha nacido la suya. Entonces le he dicho que, como está ahora en la comunidad, esto de pedir dinero por salir en algunos vídeos y eso, pues les dije que o venían a dirigirme al canal o que los iba a denunciar por Canon. Entonces, pues, amenacé a Sergras y claro, no pudo resistirse. Entonces vendrá a devolverme el favor y súper encantado de que venga a enseñarnos Savage, que es un sistema al que le tengo que acabar metiendo mano más de lo que le meto. Aunque ya le he metido alguna vez, pero mucho más de lo que le meto. ¿Qué más? Me dice Bacingoso, que me conoció hace poco por el vídeo que explicas, el voice meter. Sí, siempre lo digo, pero tendría que renovar un poquitito esos tutoriales, porque ahora, bueno, ya utilizo ecualización de voz en directo, una serie de cosillas. Entonces, tendría que volverlos a hacer, pero si encuentro algo de tiempo. Vale, ¿qué más hay por aquí? Me dice Vulcano si tengo algo que comentar de Cthulhu Confidential. Ojalá, pero me temo que si les mandara un correo a los de Pelgrane se van a reír en mi cara. Si les dijese que quiero traducir Cthulhu Confidential. Pero en el canal sí va a venir, pero no sé si lo vamos a dejar hasta final de verano. Falta Kun para acabar la segunda temporada de Cthulhu Confidential. Y luego a partir de ahí me quedan otras dos sin dirigir. Y creo que las voy a dejar a un lado, bien para ofrecérselas a alguien, por ejemplo, a Justo, por ejemplo, de la Mazmorra de Pacheco. Me gustaría tenerlo en el canal jugando Cthulhu Confidential, pero bueno, creo que va a ser difícil. Las dejaré por ahí y veré si puedo hacer una tercera temporada. Me dice David que pediste Futurible para Eclipse Phase. Cierto es que tienes que venir al canal a dirigirnos Eclipse Phase. Además que me habéis dicho que lo ibas a hacer con el sistema original, ¿no, David? Que es lo que yo quería. Así que, por supuesto, tengo que hacer por lo menos una vez al mes un director invitado que nos venga a dirigir algo, que también ya estaréis cansados de oírme siempre a mí dirigiendo. La verdad es que vino Dan a dirigirnos y yo de jugador, y bueno, fue un alivio para la cabeza. Y bueno, pues nada más. Si no me contáis nada más, voy a iros dejando ya. No sé cuánto llevo en directo, 1:15. Está bastante bien. Y veo que Dani ya me ha mandado casi todas las ilustraciones que quedan de... No queda casi nada ya de un momento único, o sea que... A ver mañana las pruebas de impresión que me cuenta. Y veremos. Me dice David que un día... Ah, para alguien que está empezando, ¿qué crees que es mejor, Rastro de Cthulhu o la llamada de Cthulhu? Escuché, o me pareció escuchar el otro día, alguien que decía algo así, como que el sistema del rastro era una mierda o algo por el estilo. A veces hay que oír algunas cosas. Depende mucho. Yo creo que para alguien que esté empezando, es más fácil la llamada de Cthulhu, porque el BRP es bastante más fácil. No sé si fácil, pero no le pides a la gente que ande haciendo economía de puntos. Entonces, yo diría que para alguien que empieza la llama de Cthulhu siempre va a ser mejor. Si me preguntas qué juego me gusta más, depende el tipo de partida, como en gallego, depende. Si es una partida de investigación pura y dura, el rastro. O sea, no hay ni punto de comparación. Ahora, cuando empezamos a meter combate...
Gamshow ahí ya. Ya tienes que tener un director que sepa sacarle partido a lo poco que te dan combate y que invente cosas. En plan, que coja de otros juegos y que invente. El sistema del rastro es de las iteraciones más antiguas que tiene Gamshow. Y es bastante malo para el combate en general. Al final es hacer apuestas ciegas de puntos, a ver quién los ahorra más y quién los ahorra menos hasta que uno de los dos pierde, ¿no? En cambio, la llamada, pues el sistema de séptima está muy bien, ¿no? Siempre tienes una acción de defensa automática, puedes escoger defender o contraatacar. Entonces, según los niveles de éxito, está muy bien explicado y es mucho mejor, bajo mi punto de vista. Pero para investigación, si aplicas el sistema de la llamada al 100%, hay pistas que se te pueden quedar. Y si tú estás jugando una partida de investigación, que se te olviden pistas no es divertido. Es lo que te dice Gamshow. Entonces, Gamshow te da las... si estás en el lugar correcto y tienes la habilidad correcta, casi te da las pistas. Casi. Las pistas básicas para resolver. Entonces, yo diría que, vamos, si vas a jugar... Para un novato, la llamada siempre. Y luego si vas a jugar partidas de investigación pura con muy poco combate, el rastro es superior a la llamada, bajo mi punto de vista. Aunque los dos son mis dos juegos, junto a Cthulhu Confidential, preferidos. Así que bueno. A ver, ¿qué me preguntamos por aquí? Me dice Vulcano. Y no es más... Bueno, me dice primero David que tengo que hacer un día Ryutama. Yo sé que es un juego chulo y me han dicho que es un juego que está muy guay. Pero es que a mí esa estética me mata. Yo no soy nada manga en ese sentido y como sabéis hago unos juegos, o sea, mis partidas son bastante de terror y tal. No me importaría probarlo como jugador y me fliparía seguro, pero teniendo como tengo la estantería ahora llena de juegos pendientes de dirigir, no, un juego así no va a entrar en las partidas. ¿Qué más veo por aquí? Me dicen, ¿no es más recomendable empezar Cthulhu de 100 para probar sistema? No he jugado nunca Cthulhu de 100, Vulcano, y es algo que tengo pendiente. Lo que sí sé que nunca voy a jugar es a Cthulhu de 20, pero a de 100 me gustaría verlo. Y bueno, otro sistema súper chulísimo es Cthulhu Oscuro. Para partidas, yo creo que para campañas pierde un montón, y yo no lo usaría nunca. Pero para partidas simples, para uno que empiezas, es lo mejor que puedes hacer. Aunque bueno... Yo sigo prefiriendo también un poquito de complejidad. Que te den un poco de complejidad, aunque luego no la uses. Pero es un sistema que funciona muy bien. Me dice Beleren, ¿de verdad que la llamada necesita combate? Pues hombre, sí. Sí, porque ya solo con otros humanos o con seres de los mitos menores. Yo creo que siempre tiene que ser una opción. Aunque yo en las partidas de Cthulhu nunca combato, ¿no? O casi nunca. Siempre soy de los que se vuelven locos y son más intelectuales, pero bueno. Yo creo que sí que es necesario. ¿Qué más por aquí? Dice Miguel que el cuadernillo de reglas trae Gamshow autorizado. Es cierto, pero aún así no tiene las capacidades. Si queréis un juego de combate que utilice Gamshow, el mejor es Agentes de la Noche. Y aún así tampoco es la leche. Pero ahí sí que ya trae mejores normas. ¿Algún consejo para convencer a mis jugadores para jugar online? Me dice J. Rocemapa. Lo he propuesto varias veces y no les agrada la idea mucho. Mira. Yo no volvería a mesa en la vida, si te soy sincero. Después de probar a cómo se dirige online, hasta me da muchísima pereza ver otros canales que dirigen en mesa. Por ejemplo, no me da pereza ver las partidas de la mazmorra de Pacheco, porque se respetan muy bien los turnos y tienen muchísimas tablas. Entonces no me da pereza. Pero ver otros canales en los que emiten en mesa y unos se pisan con otros, gritan, clipean los micros... O sea, para mí ya es superior a mí, o sea, no puedo. Y jugar en mesa ahora, en físico. Es que jugar online, la comodidad que te permite estar desde tu casa, el vínculo que se crea con la gente a pesar de no verla, es todo como más íntimo, aunque parezca mentira. Pero es la verdad. Y aparte, aprendes a escuchar a la gente, aprendes a no pisarla. Aprendes a coger lo que te dan y tener ese tiempo que tienes en el online y que igual en mesa no tienes para pensar en acciones mejores. Y además que no tiene por qué mostrar la cara a la gente. Yo, pues, mira, mi canal se llama Víctor Romero, yo me llamo Víctor Romero y enseño mi cara porque me da exactamente igual. Pero si la gente le da rabia, pues simplemente es no poner la cámara y listo. Y yo creo que para mí son casi todo ventajas. Más allá de la interacción social de estar en una misma mesa.
Me dice JR si le veo salida a un juego sobre las Spice Girls. Pues acaba de salir una de ponis de colorines, ¿no? Un juego. Y seguramente no se vendan mal. ¿Por qué no? Ser una estrella del pop. Un juego para interpretar los intrincados mundos de la interpretación y de la canción. Si hay gente que juega a Pasión de Pasiones y hay gente que juega a ser ponis de colores, pues a Spice Girls yo creo que podría funcionar. ¿Qué más? ¿Vas a traducir el juego de My Little Pony? Yo creo que ya se me adelantaron, David. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no, y son ponis de colorines. Yo creo que son ponis de colorines. Es que, vale, yo no sigo eso. Parece ser que vienen de cuentos, ¿no? Infantiles o una movida así que... O de una serie de televisión que tiene mucho éxito, no lo sé. Pero... si eso tiene público, pues no veo por qué no. Yo creo que se podría hacer un juego de rol hasta... hasta casi. Sí, sí, respeto 100% a Pasión de Pasiones, pero digo, eso es un público en plan, delicado, ¿no? Y al final hacer un juego de rol tienes que caer más en gracia, en el sentido de que llamar la atención y que hablen de ti. Hay otros juegos, hombre, hay otros, no voy a decir nombres, pero hay otros ejemplos de juegos que han dado la matraca por Google Plus, que supuestamente nadie ha jugado a su juego, pero luego siempre que juegan se ríen. Eso también es publicidad y al final se puede hacer un juego de rol de casi cualquier cosa. Hay gente que le gustará interpretar a gente brasileña de las mafias, de malandros. A otros les gustará, a la gran mayoría, les gustará ser espadachines que van por ahí haciendo magia y movidas. Y a otros pues les gustará interpretar a una persona indefensa ante una situación cotidiana. A otros les gustará interpretar. El rol es así de bonito y divertido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo de Atum Cthulhu te motiva para el canal? Me pregunta Azalguar. Pues tengo una partida que aún no hemos acabado, a ver si acabas en algún momento. Y aparte, en la que no estuve muy muy inspirado para dirigir la primera vez, metí bastante prisa porque ya había jugado algo antes y estaba súper cansado y se la metí sin querer la prisa. El cuerpo ya me lo pedía y la mente no estaba fina. Me gusta Actum Cthulhu. Me gusta. Pero no controlo muy bien el tema de las batallas y el ambiente de la guerra no es lo mío. Sí podría dirigir, por ejemplo, una partida de Actum Cthulhu de víctimas, ¿no? De la guerra. A modo This War of Mine, el videojuego, ¿no? Ahí sí que cuadraría más con mi estilo. Pero es que no soy nada bélico en el sentido de que no conozco nada. Ni vehículos, ni armas, ni tácticas militares, ni nada. Y dirigiendo esa clase de juegos me siento un poquito más perdido. Satarichi. Hombre, el otro día entró el chico de Satarichi en medio de la partida y me dijo que tenía que hablar conmigo para dirigir el juego. Yo qué sé. No creo, ¿no?, que vaya a jugar Satarichi. Pero bueno, siempre queda esa ¿cómo se diría? Curiosidad, ¿no? De ver cómo es ese juego y decir, joder, ¿cómo es? ¿Sabes? Parece que ya hasta pica la curiosidad de saber cómo es. Así que no descarto nunca nada, pero bueno. Creo que tengo otras lecturas por delante que hacer en vez de Satarichi por ahora. Pregunta por aquí, West One, que está preparado para unas partidas de Timeliner. Ese es el juego que hizo Justo, ¿no? Bueno, el mundo Fate. Que hizo Justo para no solo rol. ¿Alguna recomendación? Así que... yo, la verdad es que no... los mundos Fate... es que Fate es un sistema que... a mí los sistemas heroicos... y... sí me gustó mucho en El Hombre Abstracto, que espero que saquen otra aventura pronto para volver a dirigirlo. Y sí me gustó en El Hombre Abstracto, pero porque está capado para que sufran los personajes. Pero a mí el heroísmo no me chifla mucho, la verdad. Entonces ahí ya no te sabría decir, no sé ni qué es el Timeliner, si no lo he leído. Y no tengo Mundos Fate comprados. JR Gálvez me dice si me he planteado jugar alguna partida en inglés. Sí. Me lo he planteado, jugar y dirigir. Pero... es que en España no hay mucha gente que sepa inglés. Y si no la...
Es como hacer una entrevista a alguien en inglés y no subtitularla. Al final eres un canal español con audiencia española. Hombre, te puedes quedar con la entrevista porque te gusta hacerla. Y ya. Pero pierde un poco el sentido. Yo todo el contenido que hago lo hago porque me gusta, pero también lo hago para que la gente, que me sigue disfrute con él. Y oírme a mí hablando en inglés cuando no sabes inglés con otro tío, pues ya puede ser muy interesante la entrevista que la vas a quitar. Y hombre, para mí puede ser muy enriquecedor, pero no necesito hacer una entrevista. Puedo hablar con él por Hangouts tranquilamente, con una cerveza y no hacer una entrevista, ¿entiendes? Entonces, lo mismo con la partida. ¿Que me molaría? Pues seguro que sí. Coger a Toby Abad, coger a Wenger Satanis, que son dos de los... y hacerles una partida, me fliparía. Dos estilos completamente distintos. Pero... se la haría en privado. No la subiría, muy probablemente. Me pregunta Deodor 1-2-3-5-3-4-5 si he jugado alguna vez a Shadowrun. Pues me fliparía jugar a Shadowrun, pero nunca lo he jugado porque son libros muy densos. Y cuando me pones un libro denso delante, pasan dos cosas. O me cago por la pata abajo, o paso de él, básicamente. El último libro largo que me he leído es de Génesis y me ha costado horrores. Tengo The Fall of Delta Green, La Caída de Delta Green, esperando. Tengo una pila de ellos, algunos de No Solo Roll también esperando para leerlos. Pero a mí me lleva muchísimo tiempo hacer los fondos, me lleva mucho tiempo preparar la partida, me lleva mucho tiempo releerla. Y no tengo tiempo para ponerme a leer tochadas de esas, porque igual leo hoy y lo leo dentro de 6 días, la siguiente vez, y ya se me olvidaron las cosas. Entonces, ese tipo de juegos tan grandes sí que me ayuda si juego antes con alguien en el canal. En un canal voy por ahí, juego, y luego lo cojo yo, ¿no? Y entonces me puedo saltar ya más o menos las partes del sistema que ya me sé, leo un poco la ambientación, mezclo y juego. Pero me cuesta mucho leer libros tan largos, la verdad. Nunca he sido un gran lector y la verdad es que nunca he sido... Dice Hobby Freaky con Seregras. Yo con Seregras no suelo juntarme mucho. Es un chaval problemático. No, pero... Seregras va a estar pronto en el canal y espero hacer alguna cosilla más con él. Ya estuve jugando en No Loading también hace poco Dungeons, que fue él el que me lo dirigió y me ayudó también para luego poder dirigirlo yo. Y la verdad es que fue una partidaza. Me gusta mucho cómo dirige Seregras y creo que es un director que no todo el mundo lo tiene en cuenta cuando preguntan quién es el mejor director para ti o tal. Y creo que es un tío que maneja muy bien el tono, que cambia muy bien de tono según las necesidades y que, bajo mi punto de vista, dirige muy bien. El problema es que juega la mayoría de juegos mazmorreros, ¿eh? Y todas estas cosillas. Tendría que jugar algo narrativo de vez en cuando. Pero bajo mi punto de vista es uno de los mejores directores que hay en la comunidad. Más que más. Dice JR que lo he contraprogramado. Buah. Y seguro que alguno habrá que ande contraprogramando estas cosas, pero eso me parece una gilipollez supina a estas alturas, andar contraprogramando. A veces tengo hecho partidas cuando está jugando Rolazo, por ejemplo, que lo están viendo 70-80 personas. Si es que a mí eso me da igual. Pero bueno, si sé que te fastidia, lo haré más veces. Y bueno, yo creo que ya podemos irlo dejando. Se ha acabado la música. Ay, no. Aún no, sigue. Así que bueno, hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que os pasasteis. ¡Ay! Me falta algo, hostia. Ahora que estáis todos. Perdón. No solo voy a abrir ahora el reclutamiento para Lamentations of the Flame Princess, echarle un vistazo a Google Plus, a las redes, porque creo que se acaba ya de abrir. Os voy a colocar el enlace en el chat. Un sorteo de una caja de inicio cortesía de Edge Entertainment para Dungeons and Dragons Quinta. Exclusivo de España, vale, tenedlo en cuenta. Así que os voy a colocar el enlace en el chat y a partir de ese momento podéis entrar y podéis participar. Se acaba el lunes a las 11, el próximo lunes a las 11 de la noche se acabará. Así que ya sabéis, empezad a mandar ahí las cosillas y os lo pongo ahora mismo. Un segundito.
Y a la gente que lo esté viendo esto en diferido, lo dejaré en la caja, tanto en la caja de información, tanto en iVoox como en... como en YouTube. Aquí lo tenéis. Ahí va. Lo tenéis en el chat. Y aún tengo más cosillas que sortear. Me queda un ejemplar de Chai, cortesía de No Control Z Games, de Guillermo. Y me queda también por sortear un ejemplar de Cybersalles, cortesía de los chicos de Bastión de Mundos. Así que los tenía bastante atrasados, pero el Verkami me ha comido mucho tiempo. Así que ahora pues iré poniendo los sorteos más... Y bueno, probablemente cuando hable con los chicos de Other Selves también les pediré algo de material para sortear. Y bueno, es lo que siempre hago cuando hablo con las editoriales, es pedirles algo para los suscriptores, para que puedan pues llevarse algo, ¿no? Me dice David que le contraprogramo Godbound. No, hombre, no, para nada. Yo creo que empecé antes la campaña que tu Godbound, ¿no? Creo. Pero bueno, para nada me gustaría hacer eso, ya te lo digo. No tengo necesidad ni tengo ganas de andar con esas historias. Yo me preocupo por lo mío y bastante tengo ya con no cagarme encima con todas las historias que hago, bastante tengo ya. Y nada, ahora creo que sí, ya no se me queda nada. Un resumen muy rápido. Muchas gracias a todos los mecenas de Malandros que me han ayudado a sacar el juego adelante. Gracias a la gente que ha confiado en mí. Y gracias al manicomio rolero, Oscar Peña, etcétera, por haberme aguantado mis desencantos. A Fada, a Pedro, a Kun, a Joan, a toda la gente con la que hablé en privado y me echaron una mano. A todos los de Curse of Strahd. Muchísimas gracias por haberme ayudado a aguantar el tirón y por haber sacado todo esto. ¿Qué más? Un momento único. En tiendas este mes. Vais a tener una semana antes una preventa en la página web, que es thehillspress.com o thehillspress.es. Cuando esté activa ya lo anunciaré en las redes. Malandros en septiembre, octubre o noviembre. Esperemos que septiembre. Y a finales de año, Dark Blood Thirst. Espero que con una aventura de un escritor muy conocido, que muy fan, soy muy fan de él. El canal en verano, 3 días. Lunes, jueves y viernes fijos. Y luego algún día suelto por ahí. La semana que viene acabaremos el miércoles El Legado Perdido. Y yo creo que jueves empezamos de Génesis. Viernes seguimos Curse of Strahd. Y ahora acordaros que abro el reclutamiento para Lamentations, una partidaza. Seguro que nos va a dejar indiferentes. Los lunes a las 10 será. Y serán 3 lunes seguidos, 4 lunes seguidos como mucho. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado. Nos vemos en futuros vídeos. Y estad atentos siempre ahí arriba en Twitch a eventos, porque voy a colgarlos todos ahora, lo prometo, los lunes. Y nada más. Me piro, me echa ya JR de aquí, así que me voy. Tenéis el sorteo ahí de Dungeons & Dragons Quinta. Así que aprovechadlo, que la aventura que viene, la mina de Pandelver, creo que se llama, es la hostia. Así que nada más. Buenas noches y a descansar.